Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de esto que es Noticias al Día, dentro de lo correspondiente a la información de interés general dentro de lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan. Y en la primera nota le comento que declara Protección Civil que Tlaxcala se encuentra preparado para responder ante cualquier contingencia de índole natural o generada por el hombre. El gobernador estatal de Protección Civil, Joaquín Pluma Morales, resaltó que el estado de Tlaxcala está listo para enfrentar una situación de emergencia ante el surgimiento de un fenómeno natural o provocado por el hombre. Al recordar a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017, Joaquín Pluma señaló que de forma permanente se actualizan las acciones de capacitación. Tlaxcala se encuentra preparada para actuar de manera pronta ante una contingencia, uniendo los esfuerzos con los tres niveles de gobierno. Destacó que los municipios son una pieza fundamental para prevenir y atender emergencias, por ello también existe un trabajo coordinado. Ha redoblado esfuerzos para continuar con las instrucciones precisas del señor gobernador Marco Mena, de fortalecer y crear una nueva cultura de protección civil en la entidad, capacitando a la población, instituciones educativas y a los 60 directores de protección civil municipal, y sobre todo el realizar simulacros como este para medir y mejorar nuestros tiempos de respuesta. Joaquín Pluma llamó a los tlaxcaltecas a sumarse a las acciones de capacitación que ofrece la dependencia para fortalecer aún más la cultura de protección civil. Enseguida de la ceremonia conmemorativa en la explanada de Palacio de Gobierno, se guardó un minuto de silencio para recordar a las víctimas de los terremotos. Por otro lado, lanzan CEDIF e ITJ campaña de recolección de tapitas para niños con cáncer. El gobierno del estado, a través del sistema estatal DIF y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, lanzaron una campaña de recolección de tapitas de plástico para apoyar en sus tratamientos a niños y jóvenes con cáncer en Tlaxcala. La directora del Instituto de la Juventud, Anabelle Gutiérrez, destacó que con esta estrategia se atenderán a menores de 21 años, en colaboración con el Banco Tapitas, que a su vez las canjea por dinero en efectivo para cubrir los procedimientos. ¿Cuántas tapitas se necesitan para pagar la quimioterapia de un niño? La respuesta es, no hay una cifra específica. Es totalmente incorrecto decir que 1,000, 3,000 o 5,000 tapitas equivalen a una quimioterapia. ¿Por qué? Porque cada niño con cáncer tiene diferente edad, talla, peso y sobre todo un diagnóstico. Eso hace que sus necesidades tengan otro costo y varíen. Necesitamos donaciones desde una tapita. Banco Tapitas es una asociación civil que desde hace 5 años apoya a niños con cáncer en la entidad. Tienen diferentes convenios de colaboración para incrementar el costo por kilo de tapas, que es de 3 pesos con 50 centavos. Es ahí donde nosotros, con la venta de tapitas, también pagamos la elaboración de pelucas oncológicas con un costo de hasta 6,000 pesos por peluca. Y se requieren de 25 a 30 trenzas promedio para una peluca. Entonces, por ese sentido, la labor también es mucha. Todos los embajadores somos centros de acopio también de trenzas, ¿sí?, para elaboración de esas pelucas. Además de ser una campaña con causa, se protege al medio ambiente, ya que el plástico de las tapitas se recicla. Como parte del arranque de esta campaña, el Instituto de la Juventud entregó la primera donación de 191,856 tapitas, equivalentes a más de 350 kilogramos, lo anterior con apoyo de dependencias y municipios tras organizar un festival musical juvenil. La campaña permanente contempla la colocación de contenedores en dependencias del gobierno y presidencias municipales. Los cortes serán mensuales, por lo que se invita a la población en general sumarse con sus tapitas de productos de limpieza, medicamentos, lácteos, agua o refresco y bebidas energéticas. En lo correspondiente a algunos de los municipios de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, supervisa Coltlax agenda para el desarrollo municipal de Zacatelco.
Supervisores del Colegio de Tlaxcala, el Colclax, encabezados por Jacqueline Cruz Alonso y el enlace estatal de la Agenda para el Desarrollo Municipal, Ramón Rocha Gutiérrez, verificaron las carpetas de los trabajos que cada una de las áreas han integrado para aumentar la calidad de los servicios. Bertoldo Lucio Sánchez Muñoz presentó al personal del Ayuntamiento de Zacatelco el trabajo de 5 meses en la elaboración del diagnóstico y del programa de mejora para el desarrollo de la Agenda Municipal, correspondientes a las secciones A y B, además de que con la elaboración de la agenda, el municipio podrá ofrecer más y mejores servicios a través de la adaptación de herramientas adecuadas para el desarrollo de los trabajos que llevan a cabo las direcciones de cada una de las 19 áreas de gobierno. Por otro lado, en otro de los municipios, en Nativitas han invertido cerca de 14 millones de pesos en seguridad pública. Al asistir a la instalación formal de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado de Tlaxcala, Óscar Murías Juárez, presidente municipal de Nativitas, informó que derivado de diversas gestiones, se han invertido cerca de 14 millones de pesos por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el Fortamún, en el equipamiento de personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compra de unidades de servicio, patrullas e incluso una ambulancia, así como para dar mantenimiento a las unidades propiedad de la comuna, cambio y colocación de luminarias y recientemente en la adquisición de una retroexcavadora. En otro de los temas, dentro de la región texmeluquense, muere masculino tras ser impactado por un tráiler en la México-Puebla a la altura de Tlahuapan. El conductor de un vehículo particular perdió la vida cuando fue colisionado por un tráiler. El choque ocurrió el sábado alrededor de las 9 de la noche en la carretera federal México-Puebla a la altura de la población Apapaxco en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. El hoy occiso, de nombre Miguel Ángel Sánchez Hernández, de 44 años de edad, conducía un vehículo tipo Cutlass Seco Export color vino con placas de circulación 444 ZKG del Distrito Federal, en el cual murió al quedar prensado tras el impacto del tráiler marca Keyword color blanco con razón social Condi y del cual su conductor se dio a la fuga. Hasta el lugar arribaron técnicos de urgencias médicas de Suma, quienes confirmaron que el conductor del Cutlass había muerto, mientras que personal del Ministerio Público de Texmelucan realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver. Lamentable estos hechos sucedidos allá en aquella zona de Tlahuapan. Por otra parte, comerciantes advierten que no dejarán calles de Texmelucan ante próxima administración. El dirigente de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de Puebla y Tlaxcala, Manuel Valencia Martínez, aseguró que hasta el momento no han tenido ningún tipo de acercamiento con la alcaldesa electa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Arún, además de agregar que ni ella ni su equipo los han buscado, por lo que resaltó que no permitirán el desalojo o reubicación de informales que por años han ocupado un lugar en la vía pública. Además, exigirán se respete el padrón histórico de comerciantes, pues aseguró que tienen muchos elementos para hacer una defensa legal y no permitir que se violenten sus derechos, todo ello ante el anuncio o de que presuntamente durante la siguiente administración se estarían realizando estas acciones. Por otro lado, aumenta parque vehicular para seguridad de Texmelucan. Con la adquisición de 2 nuevas patrullas con recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad del Fortaseg, el gobierno de San Martín Texmelucan, que preside Froilán Barragán Luna, dio a conocer que se continúa redoblando esfuerzos en materia de seguridad para la protección y cuidado de los texmeluquenses. La entrega consistió en 2 pick-up doble cabina equipadas, mismas que fueron entregadas a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal mediante el fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. De esta manera es como cerramos con nuestra información dentro de lo correspondiente a aquello que tiene que ver con la región Tlaxcala-Texmelucan. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes,
mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.